Alguna vez una pregunta como la que te voy a hacer ahora mismo. ¿A los pinceles le salen canas? A los pinceles sí le salen canas. Le salen canas porque se van deteriorando, porque se van estropeando y porque hay que ir renovándolos cada dos por tres. Es decir, eso es algo que se van endureciendo, entonces no puedes pintar con esos pinceles ya, pues, de tanto usarlo, ¿sabes? Pero también le tienes mucho cariño, son con los que has pintado a lo mejor cosas que luego significan mucho para ti y aunque sea, pues los guardas de recuerdo. Lo decía en el sentido metafórico, porque evidentemente todos, seamos pintores o no, nos salen canas. Claro. Pero claro, el que un pincel que tiene pelo le salga cana o no, es porque a lo mejor, ¿eh?, ¿envejece el pincel? ¿El pintor envejece con el pincel? Sí, claro que sí, totalmente. ¿Madura sí el pintor y el pincel a la vez? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo el pincel no es más que lo que tú transmites, es tu herramienta, tu forma de expresión, ¿no? Tu arma, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que vas viviendo, lo que vas sintiendo, lo que vas experimentando, se trasluce luego después en ese pincel cuando lo colocas cercano al lienzo y empiezas a moverlo y a intentar crear a través de él, ¿no? Y entre tus primeros pinceles, los de joven, sí, los de niño, uh-huh, a los de ahora, maduro, sí, en edad plena, ¿qué diferencia hay entre un pincel y otro? Pues imagínate lo que el cambio que se puede provocar, pues en un niño que tiene un concepto de lo que es la pintura por lo que ha ido viendo desde fuera o de la imagen que se suele tener, porque normalmente los niños se fijan en todo y entonces y más cuando algo te gusta. Entonces, como me pasaba a mí me gustaba y entonces yo me fijaba. Cuando me hablaban en el colegio de los pintores, de los grandes, de los clásicos, pues entonces yo, a lo mejor los demás niños lo iban viendo como quien ve una ilustración cualquiera, ¿no? Pero yo de pronto me fijaba en detalles, me fijaba, ¿cómo está hecho este vaso, ¿no?, por ejemplo? O cómo está hecha, pues, estas frutas, ¿no? Parecen de verdad, se pueden tocar. ¿Le ponías lupa? Claro, absolutamente. De hecho, fíjate, eso es algo que hoy en día hago cuando tenemos la posibilidad de ver a través de internet y estás delante de tu ordenador. Yo lo primero que hago es intentar acercar cómo está tocado esos ojos, cómo está tocada esa forma, esa sonrisa, ¿no? La Gioconda, por ejemplo, ¿cuántas veces habré visto la Gioconda de cerca? La mirada, la sonrisa, el gesto, todas esas cosas. Es que a lo mejor de cerca uno intenta captar más el alma. Claro, es que esa es una parte fundamental, por lo menos en mi caso. Hay otros pintores que se han dedicado más al conjunto, a lo que puede significar, pues, una impronta, como eran los impresionistas, por ejemplo, franceses, ¿no? Claro. O grandes que hemos tenido aquí, como uh-huh, Sorolla, o como otros muchos, ¿no? Pero es que a mí lo que me gustaba era como indagar, no simplemente que colocar la luz, el movimiento, que eso lo puedes conseguir a través de unos trazos rápidos y ágiles, ¿no? Pero claro, a mí lo que me gustaba era ese trabajo de ir tocando y eso cada vez iba sacando más y más y más. Penetrando. Sí, 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 sí. Y eso me encantaba y me sigue encantando, a pesar de los años. Es decir, que el Antonio Montiel de hoy
sigue teniendo mucho del Antonio Montiel de niño. Es que yo no he perdido el niño. Ah, amigo. Yo no lo he perdido. Y además siempre lo digo. El niño no hay que perderlo jamás. No se debe de perder al niño. Porque el niño es la espontaneidad, es la ilusión, es la frescura, ¿no? Y a pesar de que, bueno, tú sabes, la vida nos va enseñando, nos va haciendo que muchas cosas se nos vayan cayendo, desmitificando. Pero yo no quiero perder al niño. Por eso cuando me preguntan, por ejemplo, ¿te gusta la Navidad? A mí me encanta, porque la Navidad era fechas de ilusión, de motivación, de alegría y además también a la vez de intimidad. Es distinta una feria a una Navidad, claro. Son cosas distintas. Claro. Entonces, esa intimidad que te provoca pues, la sensación de las cosas simples o de las cosas que están pequeñas, todo eso no te lo da a lo mejor que te digo yo, pues cosas que son muy grandiosas, muy cara hacia el exterior, ¿no? Yo cada vez he ido buscando más en el interior. Y de hecho, además, fui un buscador de la verdad incluso, ¿no? Me interesó desde muy niño, por ejemplo, cuando los profesores de religión me hablaban de Cristo, me hablaban de lo que podía ser pues, la vida de un hombre que es nuestro Dios hecho hombre. Claro. Yo todo eso siempre le buscaba respuestas al porqué de la vida. De hecho, fíjate, mientras algunos niños estaban dedicados a, pues que te digo yo, les preocupaban ganar un juego, ¿no? Un partido de fútbol o un juego de bolas, sí. Yo me cuestionaba ya la vida, me cuestionaba el por qué había niños que venían con vidas coloreadas, con niños que venían pobres, ¿por qué esa aparente injusticia, ¿no? Eso siempre me preocupó desde niño. Y eso que, bueno, que tú vienes de una condición familiar humilde. Sí, ¿eh? Sí. Antequera, sí. Por accidente. Por accidente. ¿Eh? Hijo de Antonio, sí. Tu padre, uh-huh. Y de María, tu madre. Uh-huh. Tu padre, funcionario de la aviación. De la Subsecretaría de Aviación Civil. Exacto. En el aeropuerto de Madrid primero. Ahí va. Luego en Málaga. ¿Naces en Antequera porque había que nacer en Antequera? Sí. Tu madre de Villanueva de. De la Concepción. De la Concepción. Cuatro hermanos. Sí. Tú el segundo, uh-huh. María Ángeles, Antonio, Fernando, Victoria, uh-huh. ¿Y algún ramalazo artístico en la familia o tú eras algo ya que venía especial? Sí, nadie de la familia que sepamos tuvo inclinaciones artísticas, ¿no? Mi madre era muy aficionada a, pues a hacer figurines, a la costura, a crear incluso algunos trajes. Era creativa. Eso sí. Eso sí, esa era la parte, ¿no? Bueno. Incluso a veces le gustaba hacer algunos dibujos de animales a su manera, pero no era algo que formaba parte de ella como algo importante, era una cosa que en un momento determinado, ¿no? Pero sí que le encantaba, pues era capaz de sacar un diseño de un modelo que luego lo lucía mi hermana, que tuvo ella la suerte. ¿Y tú ya de niño te sentías distinto a tus coetáneos? Sí, 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 siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque es que había cosas que yo no entendía cómo ellos se divertían con cosas que a mí me parecían no te motivaba. Que no eran nada trascendentes, que no sé por qué les daban tanta importancia. A mí me parecía otras cosas más importantes. Claro. Y entonces, pues claro, yo siempre me sentí fuera de contexto, fuera. Por eso con quien más me gustaba hablar era con mis profesores. Más que con los propios compañeros del colegio. Y mira que tus padres te dieron cuartelillo, ¿eh? Bueno, que te llevaban a todos lados, ¿eh? Bueno, dentro de lo que más o menos bueno. En el sentido de que sí. Si el niño sí. Tiene vena artística, sí. Pues sí. Vamos a sí. Acompañarle, sí. Concursos. Sí. ¿Había, digamos, cierto estímulo? Por parte de ellos no demasiado, porque no eran. Tampoco personas que cultura. Estaban en la cultura. No, claro. No, no. Ellos un poco todo eso. Fíjate lo que decía el padre de Sorolla, ¿no? Ser artista es tener el corazón caliente y el estómago frío. Y a las familias de gente humilde, de gente sencilla, pues lo que le preocupaba más que nada era sacar las castañas del fuego. Es decir, más que las cuestiones artísticas, era lo importante era ser algo. Y para ellos las profesiones artísticas, pues estaba muy bien sí. Para momentos de, claro. De júbilo, de pero aquí pues, había que sacarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, le hubieran gustado a tus padres? Que fuera maestro. ¡Ay, qué bueno! Sí.
Y hasta mi abuelo y todo me lo decía, mi abuelo Fernando, que era un hombre más culto que mi padre, sí, incluso, y me decía, Antonio, tú haces magisterio y luego en tus horas libres, pues luego tú haces lo que tú quieras, tú luego pinta. Esa es la cantinela. Sí, con claro, la que nos intentan convencer a claro, muchos que claro, queremos ir por otro lado. Claro, claro, claro. Pero fíjate, y en cambio, hoy en día es todo lo contrario. Hoy todo el mundo quiere ser artista. Pero entonces no. Entonces los que luchábamos, intentábamos, era la gente que de verdad nos gustaba. Pero hoy la gente pinta mucho por hobby y simplemente por pintar cualquier cosa, pues ya hoy en día se creen que son artistas, que son ya pintores. ¿Y tú cuándo te diste cuenta de que el arte, el dibujo, la pintura, el alma, podía ser tu rumbo? Pues mira, yo me di cuenta muy joven, porque como ya era algo que me iba gustando cada vez más, y luego descubrí el retrato, ya a partir de los 3 años y medio, ya es una historia. ¿A partir de los 3 años y medio? Sí, sí, es una historia que ya he contado muchas veces, sí, pero me sirvió de inspiración el rostro de una malagueña que ha sido mundialmente conocida, Pepa Flores, Marisol, Marisol para mí entonces, y para todos, claro, porque la conocíamos como Marisol. Claro, era nuestra musa. Exacto, y entonces, pero yo me fijo en ella cuando ya ella tenía más o menos unos 19 años. Ya estaba no infinita. Era la época de la niña gloriosa, sino ya era una mujer que incluso se asomaba en ella un punto de cierta melancolía, de tristeza, ¿no? Que esa es la parte que a mí ella me gustó. Y yo incluso, cuando la vi en una portada de una revista que trajo mi padre a mi casa, y vi aquella cara, aquel rostro con un punto melancólico. ¿Tú con 3 años y medio? Sí, sí, así fue. Sí. Entre un lote de revistas, separo esa, la separo del resto, para intentar copiarla y guardarlo como el que guarda. ¿Esa revista? Claro, sí. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, te la tenías que haber traído. Es verdad, pero la tengo en Madrid, me la llevé a Madrid. Bueno, cualquier día sí, la vemos. Sí, 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 y claro, ahí hubo un flechazo. Claro, y entonces aquella cara, sin saber quién era, tan solo lo que me inspiraba, aquella forma de ojos un poco felina, ¿no? Me gustó tanto que yo intentaba pues copiar aquella cara. Con el tiempo mi madre ya me fue contando de quién se trataba. Y cuando venían familiares o vecinos a mi casa, mi madre mostraba la libreta y todo el mundo sabía que era Marisol. Decía, pero bueno, esta cara no se parece a Marisol, esta aquí de Marisol, esto lo ha hecho tu hijo. Y se quedaban sorprendidos. Sí. Es decir, que ella quizás te ayudó, Marisol, sin quererlo, lógicamente, a que descubriera en ti, aunque ya algo había de fondo, sí, sí, atrás. ¿Fue, digamos, tu primera obra sagrada? Sí, 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 sin duda. Claro. Porque además es que la pinté tantas veces antes de llegar a conocerla. Claro. A través de revistas que ya yo ya, bueno, a mí me traían los niños en el colegio. ¿Estando me en llevaba estando primero en Madrid y luego en Málaga? ¿Correcto? Me traían revistas que tenían en sus casas porque veían que había salido Marisol y entonces le pedían, ¿cómo?, a los padres, ay, le puedo recortar la hoja, y me traían las hojas mientras que los niños. Claro. Antonio, estábamos con las estampitas de los futbolistas. Exacto, y yo estaba, tú imagínate. Y yo de pronto, pues aquella cara me impresionó tanto que yo aquello era. Trae era increíble. Estampita de Marisol. Sí, sí, me impresionaba muchísimo. De hecho, todavía incluso cuando veo revistas de la época, sí, es una sensación la que siento cuando veo, porque era tan importante para mí hasta el punto de que yo me ponía enfermo y lo que le pedía a mi familia, tú sabes, ese chantaje que se hace a los niños. Claro, claro. ¿Qué quieres que te traiga? ¿Quieres que te traiga un pastelito? No, tráeme una revista que venga Marisol. Ve al kiosco y pídele a ver si tienen una revista que venga Marisol. Y eso era, ¿no? Era una ilusión tremenda. Hasta el punto de que ya se hizo tanta obsesión que entonces ya con 14 años fue cuando, después de pedir a mi padre 50.000 veces que me llevara al TEA, que entonces vivía apartada del mundo artístico con Antonio Gades Alcante, y sus ya dos primeras hijas, exacto, pues como decía que no, porque me iba a dar con la puerta a las narices, pues entonces yo, con el primer dinero que había ahorrado, con aquellos primeros encarguitos de 50, 20 duros, todas esas cosas, pues con ese dinero me fui a Altea. ¡Qué valor! Me escapé dejando una nota en el televisor de mi casa. ¿Y qué pasó con tus padres cuando se enteraron de tu...? Pues no había ni móviles ni nada. Es que en aquel tiempo no teníamos ni teléfono. Claro. En mi casa no había ni teléfono. ¿Tú ya estabas en Málaga? En Málaga, sí. ¿Tú habías estado antes en Madrid?
Claro, hasta los 6 años. Exacto. Y medio. Sí. Y luego se vuelve a Málaga. Mi madre estaba con una ilusión tremenda de volver a su tierra para estar cerca de su gente. Claro. Y entonces, pues... A la tierra de Pepa. Claro. ¿Eh? Y yo pensando que cuando viniera a Málaga la conocería. Sí. Y ella estaba en Madrid. Exacto. Y fue, pues, no, sí. Si no va Mahoma a la montaña va Mahoma. Así fue. Y así fue. Y así la conocí después de toda una noche de viaje, sin saber lo que me esperaba. Bueno, llegué a Altea y hasta las 6 de la tarde, porque llegué a las 11 de la mañana, toda la noche de viaje, y la logré ver a las 6 de la tarde, después de que era todo negativa, no está. Claro, que, hasta que me senté. Caso. Claro, pero verás, yo también me embarqué porque una niñera que ella tenía, a la que yo incluso le pinté a su hija, que era madre soltera y vivía con ellos... Anda. Pues levanté hasta el dibujo de su hija porque aparecía de vez en cuando. ¿Ese fue tu contacto? Claro. Y me dijo, tú lo que tienes que hacer es venir a Madrid, a esto, a Altea, sí. Para aquí seguro que la pillas. Pero cuando llegué tampoco me ayudó para nada. Y se me pasaban las horas. Yo además había buscado incluso una pensión, pues un sitio donde poder quedarme, porque además tenía muy poco dinero. Era además el mes de agosto, Altea era pues una localidad también veraniega. Y entonces no había forma. Yo ya estaba dispuesto hasta a dormir, aunque fuese en la playa, pero yo decía, yo hasta que no la vea no voy a volver. Ya que estás allí. Sí, porque además no quería darle gusto a mis padres, porque si no al final, pues habrían dicho, ¿te das cuenta? Escúchame, y hasta que no vieron las fotos, porque yo llevaba una camarita, sí, de estas que entonces te daban cuando las señoras compraban en las tiendas con unos sellos que te daban por una cantidad determinada de dinero, sí, sí, y entonces lo íbamos pegando en una libreta. Y entonces aquella camarita de Kodak, sí, pues la sacamos a través de esos sellos, esas cartillas con los de Valispa, me parece que se llamaba. Sí, que eran, y entonces me la llevé. Eso era de un supermercado. De supermercado. Que según la compra, exacto, te daban tantos sellos. Eso es. Y luego te daban a elegir dependiendo de las libretas que presentabas. Spar. Sí, eso es algo así. Total, que entonces con esa camarita logré, vamos, incluso íbamos a hacer las fotos dentro de la casa y entonces yo le dije, es que Pepa no tiene flash. Claro. Y salimos al patio. Pero yo logré hacer esas fotos y eso fue, digamos, lo que hizo que mis padres creyeran que la había visto. La prueba. La prueba, definitiva. ¿Guardas las fotos? Claro. Claro, claro, cómo no, claro, eso son fotos sagradas para mí. Totalmente. Totalmente. Oye, al margen de las fotos, ¿cómo fue tu encuentro con ella? ¿Cómo fue ese cruce de mirada, ese pues, aquí estoy? Ella no era muy consciente de lo que significaba menos para mí. Claro. Entonces, ella estuvo correcta, vamos, estuvo más atenta incluso a Antonio Gades, porque ella estaba en aquel tiempo muy, digamos, muy distante de todo lo que era el mundillo artístico. Ella ya quería ese retiro definitivo. Claro, que del que ya iba intentando hasta lograrlo del todo, ¿no? Claro. Entonces, pues ella me... Un niño. Claro, entonces... No, ella lo que pasó rompe fue... la dinámica. Claro, ella me preguntó, bueno, pero tú ¿con quién has venido? Y tal, cuando le conté que estaba yo solo y tal. Ahí yo creo que un poco se ablandó. Vale. Y entonces, en ese momento, okay, yo creo que... Antonio, ahí no fue. Todos los días iban niños de 14 años a su puerta. Claro, pero es que yo para lograr, claro, pero para lograr verla, ya llegó un momento en que me puse a llorar en el escalón de su casa y fue una vecina la que me ayudó. Encima le rompiste el corazón. Claro, porque es que una vecina pasó, me vio, ¿qué te pasa? Y tal, y le dije, es que he venido de Málaga sin que mis padres ni siquiera lo sepan, llevo desde esta mañana y Marisol no quiere salir, me dicen que no está. Y entonces esta señora tocó al timbre, se armó de valor, la conocía, salió la Pepa. No, salió la chica de servicio. Sí. Mira, si está la Pepa ahí, dile que salga un momento que no le cuesta ningún trabajo. Ahí va. Y ya entonces entré, me hicieron que entrara. Pero vamos, estaba hasta la madre y todo, que yo ya la conocía, sí, de sí, Málaga. Sí, sí. Y ya por fin pude conocer, cuando yo la vi, me quedé, porque pensaba que no existía la realidad, que era algo que solamente podías ver en televisión, pero que no era real, ¿no? No. Y cuando la vi dije, es ella, como, es ella. Como una diosa. Sí. Algo sí, divino. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Es como un cuento, Antonio. Es como un cuento, pero fue así. Así, y además siempre ha seguido. De hecho, fíjate que cuando ella cumple 50 años, en Málaga celebro una exposición en homenaje a ella, una exposición que se llamó Pepa Flores en la obra de Antonio Montiel. Ya había
mucha obra, ¿no? Claro, y todavía más, pero que había perdido, que no había, que se me habían, pues entre, a veces regalaban los dibujos y tal. Claro. Y entonces logré, pues unos 32 o por ahí. Y hicimos esa exposición y logré que viniera a la inauguración. Bien. Bien. ¿Que no suele ella prodigarse? Nada, nada, nada. Me costó la vida. ¿Seguro? Para que viniera. Sí, 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 sí. Ella me dijo que hasta me ayudaba a limpiar la sala, pero que no le hiciera ir a la inauguración. Pero digo, Pepa, vives a 500 metros. Claro. Por favor, yo creo que me lo merezco después de tantos años, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, fíjate, hablando de algunas de las obras que me he cruzado con el retrato de Pepa, tuya. Sí. En una casa de calle Álamos, sí. Málaga capital, sí. Caserón histórico, protegido, todavía existe, lógicamente. Allí vivía una persona de cierta notoriedad social y cuando visité aquella casa por no sé qué motivo, sí. Tenía el hombre una galería de obras, más o menos, pero decorativa de la casa. Había un retrato de Pepa. Y pregunto, Pepa Flores, ¿quién lo ha hecho? Miro, firmo, Antonio Montiel. Sí, claro. Claro, es que... ¿Esa obra dónde está? ¿O esas muchas obras? Es que muchas obras, claro, se han perdido. Algunas las he donado para subastas. Yo nunca he cobrado un cuadro de ella. Jamás. Claro. Yo nunca he vendido un cuadro de ella. Pero a lo mejor para ciertas cosas, pues yo donaba un cuadro de ella para una subasta. ¿Y esa de... antología cómo la conseguiste? Algunos que tenían fuera y otros que yo guardaba. Claro, así fue. O sea, que se puede decir que tú eres el retratista de Pepa Flores. Hombre, yo creo que sí. Nadie ha pintado tanto a Pepa Flores como no, tú. No, no, nadie. De hecho, y fíjate que... ella se ha dejado poco de retratar. Claro, pero fíjate que además ella misma, cuando le preguntaron un día sobre mí, ella dijo, me conoce mejor que yo misma. Qué bueno. Dijo ella. Sí, sí, sí. Qué sí. Bueno. En una inauguración de una exposición mía, además. Qué bueno. Así fue. Hemos corrido mucho. Sí. Ya ves, hasta Altea y luego hasta la antológica. Sí. Porque de esos 3 años y medio donde tú pintas aquel primer boceto sobre Pepa, sí. Hay un proceso de incluso de cambio de domicilio. Sí. Madrid, después, luego vuelves a Málaga. Sí. Y hay un proceso también de formación. Sí. Ya en Málaga, porque sí. Ya ahí lo tienes claro. Si bien estuviste en el Colegio Divino Pastor de Portada Alta. Primero no, el Divino Pastor estaba más abajo de Carlos Haya. Correcto. Avenida de Carlos Haya. Porque tú vivías por allí. Por allí, calle Castilla. Correcto. Eso es. Y luego te encontraste a profesores como Patrito, que es Patrocinio García Ramos. Mi profesora. Era la profesora que teníamos de dibujo, que también daba otras asignaturas, como religión o daba también sociales, pero ella era licenciada en Bellas Artes. Y ella fue la que se fija en mí. Y fíjate hasta de qué manera, que como ella vio mis dotes, hizo durante todo, cada semana, una hora y media o por ahí, fuera de horario escolar, para todos aquellos chicos que ella había elegido de las diferentes clases, que destacaban, poder darles clase. Bueno. Y ella lo hizo por mí. Qué bueno. Para no dármelas a mí solo. Claro. Y entonces ella habla con mis padres y le dice, es una pena que este chico se pierda porque este chico tiene mucho talento en el dibujo. Y entonces, como yo estaba loco porque me llevaran a algún sitio, pues, claro. Pues entonces me llevaron a la Escuela de Artes y Oficios de la Plaza de la Constitución. ¿Algo cercano a Picasso? Claro, porque tú imagínate lo que hoy es el Ateneo de Málaga, sí. Entonces era la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Málaga, donde profesor, el padre de Picasso, y donde incluso Picasso llegó a ir. Y de hecho, cuando llego, el primer día, pues me encuentro todo lleno de unos tableros con unos, pues unos banquillos, ¿vale? Y en uno de ellos estaba acordonado con un retrato como de un marinero mayor, con sí. Bigote, sí. Y ponía, en este sitio, en este lugar, dio sus primeros toques de carboncillo Pablo Ruiz Picasso. ¿Como un altar? Sí, 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 aunque yo estaba allí fijo, Santa Santorum. Nadie se podía sentar. Pero además es que estaba 3 o 4 sitios más cercanos a donde yo estaba, ¿no? Y claro, yo lo veía y yo decía, qué maravilla, porque era un dibujo de los que él hacía clásicos. Y que todavía Picasso no era el Picasso que hoy conocemos.
No, no, Picasso ya era... No, pero me refería al nivel de aceptación, eso, de aceptación social. Y de conocimiento, exacto, porque había mucha gente que no lo conocía. Picasso, claro, era uno, sí, que nació aquí, que era rojo. Sí, pero, ¿verdad?, no se tenía el conocimiento de lo que abarcó como la artista... universalidad de Picasso. Universal, sí, 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 sí. Y la verdad es que, imagínate, ¿no? Y además que era maravilloso aquel dibujo, yo nunca lo he olvidado. Y a mí me servía mucho de inspiración porque yo me acercaba y lo veía cómo estaba tocado aquel carboncillo. Pero había otro Pablo de por medio. Ah, sí, que ha sido muy importante en mi vida. Exacto, Pablo García Risso. Sí. Eso fue 2 años después, sí, ya después de haber hecho dibujo de estatuas, primero en Plaza de Constitución, luego ya en El Ejido, que es donde sigue estando hoy en día la escuela. Y entonces, pues, Pablo García Risso era el pintor que daba colorido y procedimiento. Entonces, yo estaba con don Luis Bono por aquel momento. Qué bueno, maestro. Que era además el profesor de dibujo y, claro, ha sido un dibujante, un pintor muy importante en Málaga, ¿no? Bueno, pues él fue mi profesor de dibujo, pero yo la ilusión era irme a la pintura. Y entonces, fíjate hasta qué punto, te voy a contar una anécdota, venga, que es, yo iba a las clases de colorido, sí, y hablaba de vez en cuando con don Pablo, que era un hombre muy austero, con una gabardina, siempre el hombre muy, muy para adentro, muy seco, sí, con la gente, sí, pero que luego cuando yo ya lo descubrí, vi que era un hombre que luego no era así. Tenía ternura. Tenía ternura. Claro. Y llevaba su petaquita en el... Porque le iba... Sí, exacto, sí, y llevaba su petaquita y de vez en cuando se quitaba de en medio y a veces estaba más tiempo en el bar que en la clase. Pero yo iba siempre y le preguntaba, don Pablo, ¿cuándo voy a poder venir? Y me decía, es que no hay sitio, a ver si tal. Y era difícil, porque es que había gente que estaba intentando entrar. Estaba muy solicitado. Muy solicitado. Claro. Y entonces yo veía que a veces había señoras de estas que en el fondo, como él decía, y si estas me las traen aquí para que yo, de alguna manera, las trate como si fuera un psicólogo, cuando tendrían que estar en un psiquiátrico, decía don Pablo. Dice que no tienen talento ninguno. ¡Qué lucidez! Sí, sí. Pese a la petaca. Sí, sí, pero además eran señoras que además le llevaban regalitos, le llevaban los pasteles, llevaban, vale, vale, botellitas, todas, claro, esas cosas. Claro. Y entonces yo ya después de ver que no me... que nada, que no había manera, un día me armé de valor, estaba dibujando con don Luis Bono, dejé todo, me fui. Y le digo, ¿y don sale Pablo, el niño de Antonio, sí, Montiel? Y salí y le dije, don Pablo, ¿qué quiere usted que le regale para que usted me trae? Y le hizo gracia. Ole. Y entonces me dijo, el lunes te quiero aquí. Qué bien. Y me fui. Así fue como entré. Porque no era ya que tú pasaras curso, sino que es que estaba el cupo más que lleno. ¿Y tan bueno era? Era un gran pintor, maravilloso. Yo no he visto a nadie, ni Rosales ha pintado las flores como él, que era maravilloso, maravilloso, con una soltura, una sensibilidad a la hora de tocar, con unas pinceladas sueltas, maravilloso. Antonio, ¿qué tiene Málaga para la pintura? Pues bueno, es una tierra que dicen de pintores, ¿no? Eso te iba a decir, sí, porque... quizá, fíjate, la luz, quizá... Salió de un Pablo, ahora nos vamos a otro Pablo, sí, y podemos hacer una... Pero de artistas en general. Claro. En general. Pero la pintura sobre sí, todo. Sí, claro, ha habido grandes... Grandes gente que yo admiro muchísimo, como Martínez de la Vega, como Denis Belgrano. Han sido pintores increíbles, ¿no? Maravillosos. Ese museo de la aduana. Eso es increíble. Que ese museo además estaba totalmente olvidado. Claro. Yo iba cada 2 por 3, porque me encantaba. Claro. Y era algo que yo iba, además allí había hasta un cuadro de Sorolla, que ahora sigue estando, el borracho este de que está, que es como un hombre de estos vascos, sí, con su, sí, boina, sí, sí, maravilloso. No, o bueno, cuando entrabas a la sala de aquel cuadro de Enrique Simonet y tenía corazón. Bueno, increíble. Menuda escuela, la del siglo XIX. Eso. Que compite incluso con la escuela que existe, o el patrimonio que existe. Pero te voy a decir una cosa ya que me dices eso, ¿no? Porque hoy en día que es todo tanto vanguardia, que es lo que la oficialidad, sobre todo, hace ofertas de vanguardia. Sí. Leí en el periódico Le Monde de París que la vanguardia surge como consecuencia de la gran mediocridad que había en el siglo XX, amigo, en el arte. Porque yo lo he dicho ya muchas veces, pero en mi opinión, con el barroco se llega al sumum arriba en el arte en general. Claro. Pintura, arquitectura, escultura, sí, sí, música, sí, todo. Y luego eso
llega a tal límite que incluso, tú sabes, se mantenerlo quiere todavía, ¿no? Y se quiere incluso superar. Y viene el rococó, que en el fondo es rizar el rizo, con lo cual se abarata. Claro. Se abarata, porque hay cosas que es como cuando pintamos un cuadro y hay gente que lo sigue sobando. Sí, y al final lo que hace es que le quita la frescura. Sí. Por querer superarlo, pues a veces lo que hacemos es que lo estropeamos. Exacto. Y el barroco fue demasiado, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el arte empieza a descender. Y hoy en día está por los suelos y, de hecho, te lo pongo como... Sí, pero queda muy bien con el nombre de vanguardia. Claro, porque una bolsa de basura en una esquina de un museo consideran los intelectuales que eso es vanguardia. Pero fíjate, amén de esa evolución artística, que es como la vida, ¿no? Porque la vida también evoluciona en partes positivas y en negativas, claro, como el arte, ¿no? Pero qué bueno que Málaga, la capital, haya sabido un poco salir de esa basura en la cual se encontraba desde un punto de vista cultural, que apenas eso es cierto, respiraba arte, o se reconocía la presencia de una Málaga con cultura, sino que era una Málaga distinta. Sí, eso es cierto, y de hecho además por eso nos íbamos los artistas, porque yo me acuerdo que se fueron muchos artistas, no solo de la pintura, sino también Antonio Banderas, por ejemplo. Se fue 4 años antes que yo me fuese a Madrid. ¿Quién se iba a reconocer a Málaga hoy? Claro, por eso. Es que... La ciudad de los museos. Claro, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Es que no había demanda cultural para nada. Era pobre en ese aspecto, no había. Entonces, claro, desde aquí teníamos el techo muy, 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 muy limitado. Claro. Y entonces Madrid fue la gran aventura. Y a ese... A ese fin de galería que tiene Málaga, ¿le faltan algunos cuadros con la firma de Antonio Banderas? ¿De Antonio Banderas? No, de Antonio Montiel. Antonio Banderas tiene otro cuadro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, ya te digo, se potencia sobre todo la intelectualidad, la vanguardia. Y sabes que a los artistas que no hemos decantado por algo más clásico, pues entonces no estamos de moda, no nos ven como artistas representativos de este tiempo. Claro. Yo podría haberlo hecho, de hecho hice cosas, y además había en Málaga un concurso que era de arte joven, que organizaba el Corte Inglés, y yo me presentaba siempre con mi obra y no me colgaban. Y un año dije, este año me voy a presentar con otra cosa. Y me dieron incluso un accesis de honor, anda, es decir, de no colgar. Porque hice una cosa con 4 papeles, un restregueo, una cosa que ni a mí mismo me gustaba. Anda. Y en cambio, lo valoraron. Y lo que tú hacías dentro de tu conocimiento, de lo que tú creías y tal. Entonces llegó un momento en que me cansé y dije, no, voy a ser honesto, sincero. Para hacer eso, ya hay mucha gente que lo hace. Vale. Entonces, y además, al final, la mayoría de la gente le gusta lo que le gusta, ¿de verdad, Paco? Claro. Es que te lo digo en serio, es que tú vas a una sala de arte moderno o de vanguardia y casi siempre están vacías. En cambio viene una muestra de Julio Romero, viene una muestra de Sorolla, y hay colas. ¿El Thyssen? ¿El Carmen Thyssen? Claro. O yo nunca he visto una cola más larga que cuando se expuso en Madrid una exposición de Velázquez con cuadros que trajeron de muchísimos sitios del mundo. Entonces, y luego, en cambio, estas exposiciones de vanguardia, pues es como que hay que ir porque hay que ser intelectual, aunque no te guste. Sí. Pero tienes que, porque eso es lo que hay que hacer. Y claro, y yo llegué a un momento en que es que dije, no me niego a todo eso, ¿no? Me niego porque es que no tiene nada que ver con lo que yo creo. Hay que ser coherente. Y no estoy en contra, Paco, porque verás, yo veo, por ejemplo, hay artistas como Bridgman, que a mí me parecen auténticas maravillas, es un abstracto maravilloso, pero de calidad. Pero ahora, que un cuadro grande le pongan un punto en una esquina, le llamen el túnel, me niego, me niego. ¿Y no será porque tú no te has prodigado en crear arte? Yo te he pedido que nos trajeras una selección de de obras, y que a modo de resumen o de titulación fuéramos viendo algunas de ellas y tú nos fueras describiendo pues la particularidad que tiene estas obras que vamos a ir viendo poco a poco. Perfecto. Bueno, Imperio Argentina no podríamos haber empezado mejor, porque además perteneció a Benalmádena, es decir, vivió aquí, ha sido enterrada aquí, y la pinté con motivo de que le daban la nacionalidad española y me lo encargó el ayuntamiento de Benalmádena. Qué bueno.
La pinté en su casa con un mantón que le regaló Miguel de Molina. Toma. Otro malagueño. Fíjate. Ilustre. Qué fusión. Y además este cuadro, incluso cuando ella murió, en su capilla ardiente, estaba presidiendo. Qué maravilla. Ese retrato de Imperio Argentino. Además, es una manera de inmortalizar al artista. Sí, claro. Ahí. Claro, total. Qué total, alma total. Le captas. Claro, porque además ya Imperio en su edad, ya, porque este cuadro fue del año 99, ella murió en el 2002. Por ahí, y ya era una etapa absolutamente, porque ella murió mayorcita, es sí, decir, sí. Que pero tenía un arte, tenía una vida, a pesar de esa mujer pequeñita, un pero salero. Con una fuerza. Mira, esto fue en el Castillo del Bilbil, el día que le impusieron la medalla de la nacionalidad española en tiempos de Aznar. Qué bueno. Y ella estaba encantada y se hizo en el Bilbil esa presentación. Qué bueno. Así que maravillosa. Fíjate, además. Primer cuadro, primera mujer. Sí. Y que la mujer ha estado muy presente en mi vida, hombre, artísticamente. Desde los 3 años y medio. Sí, por eso te digo. Pero a lo mejor si le seguimos dando a la moviola. Sí. Anda. Bueno, la duquesa de Alba, además también, con unas vistas de Málaga. Exacto. Este cuadro pertenece al cartel de la Exaltación de la Mantilla del año 2002, que además ella vino a la presentación y le gustó muchísimo cómo había quedado el resultado. Mantilla de gloria. Mantilla de gloria de y además fiesta. Y vestida de malagueña de fiesta. Exacto. Así la puse, ¿eh? Qué bueno. Así la puse. Fíjate, esto fue en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, que se formó un revuelo tremendo, a pesar de que era a la 1 del mediodía, porque era la hora que ella quería. Ella no quería viajar de noche. Claro. Venía de Sevilla y entonces exigió que fuese a la 1 del mediodía. Una primera artista de corte universal como la que hemos visto. Una duquesa. Sí. Una tercera. Bueno, esta. Hemos subido de duque a reina. Es verdad, es verdad. Bueno, estas son de las cosas que nunca pude llegar a imaginar, ni tan siquiera. Porque pintar a la reina de Inglaterra. Fíjate que me preguntaban, ¿eh? A veces, ¿a quién le gustaría un día llegar a pintar a Antonio Montiel? Digo, a mí, a la reina de Inglaterra. Era por poner. ¿Cómo surge? Pues porque fíjate lo que es la vida, se convirtió en representante mío. Un inglés que era su tía, dama de corte, y su abuelo, parlamentario y tesorero de la Casa Real durante 25 años. Claro. Y entonces, gracias a él, logra ver mi trabajo y con motivo del Golden Jubilee, pues surge hacer este retrato. Y este año? Retrato en el 2003. 2003. Y ese retrato estuvo expuesto en Londres con un éxito bastante grande, en esa exposición que se celebró sobre la reina de Inglaterra. ¿Cómo las mantienes vitales? Porque aunque ya no están, sí, están vivas aquí. Porque además, fíjate, hay gente que me pregunta, ¿y cómo lograste que la reina sonriera? Digo, claro, porque las distancias cortas es más normal que cuando se ven. Y yo quería, en vez de un retrato tan oficial, lo que quise hacer fue una cosa pues más de ella en su despacho y sonriente, cotidiano. Normal. Sí, a ella le encantó. Decía que era una delicia. Palabras textuales. ¿Más reinas? Sí. La reina de España, que ha sido uno de los retratos que más me gustó hacer y uno de los personajes que más me gustó conocer. Fíjate. Porque además fue encantadora. ¿Hubo tiempo con ella? Sí, y además, bueno, me hizo cantidad de preguntas de cosas que ya se había documentado. ¿La reina es la gran desconocida? Sí, yo creo que sí. Es una gran desconocida porque, ¿verdad?, sabe estar en un segundo plano, es discreta, ¿verdad?, está en su sitio, siempre está en su sitio. De hecho, fíjate con todo lo que ha venido después y nunca se ha pronunciado, siempre ha estado la trasera, ¿no? Este retrato, bueno, cuando pinté al rey Felipe, sí, surge la oportunidad cuando se enteran de que voy a ser yo, porque él no posaba, no estaba posando para pintores, ¿vale?, cuando se entera de que soy yo el que le va a hacer el retrato, dijo que sí por este retrato. ¡Ay, qué bueno! Ese retrato porque es uno de vio los que más. A la madre guapa. Y la le encantó, claro. Le encantó, le encantó. Y ahí está el ahí hijo. Ahí está el hijo. Este fue un encargo que me hizo el jefe del Estado del Ejército de Tierra para el despacho del Palacio de Buenavista, amigo, de Madrid. Y entonces ellos fueron los encargados de pedir que posara para mí en el Palacio de la Zarzuela. Estuvo encantador, además siguiendo todas las directrices que yo le iba dando y además con una paciencia increíble, estupenda, estupenda. Además le encantó, le gustó muchísimo. Luego fue incluso al Palacio de Buenavista a verlo. Hay fotos de él
viendo el cuadro. Las tengo, además me la mandó me la mandaron del ejército. ¿Qué tiempo hace de esto? Pues eso fue en el 2017. Pues lo mantienes muy joven. En el 2017. Ahí míralo, sigue estando como ahora casi. Sí, 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 en el 2000, fue en, sí, se ha mantenido. Y fue en el 2017 y bueno, y además con un recuerdo fantástico. Sí, sí, porque además le gustó muchísimo. Ese cuadro salió hasta en los telediarios. Salió la presentación. ¿El primero de los hombres? Sí. ¿Eh? Pero mira por dónde hablamos de otro hombre. Fíjate, y divino, divino, y un niño. Bueno, esto también fue algo que... A mí me conmueve este cuadro. Fíjate que te cuento que Antonio Banderas, cuando vio este cuadro, me dijo, Antonio, tengo un libro de la historia de los carteles de la Semana Santa, el que más me gusta. Esa fue su emoción cuando me vio. Porque además, Paco, tú sabes que había durante mucho tiempo, no llegaba ese cartel para mí. Y todo el mundo lo pedía. ¿Qué año fue? Pues este fue en el 2006. Pero ya llevaba años, sí. Mira, 11 años antes, Saborido, que entonces estaba de presidente, claro, me propuso que después del Rebello de Toro lo haría yo. Y fue pasando el tiempo y no llegaba. Y entonces, bueno, hasta en las televisiones llamaban, ¿para cuándo el cartel de Antonio Montiel? Hasta que por fin se pudo dar. ¡Qué complicidad de miradas! Claro, un cartel muy sencillo, simple, pero era un cofrade de la Cofradía de los Estudiantes con el Cristo de los Estudiantes en una estampa muy propia de la Biblia. Y muy humana. Y muy humana. Tan humana como esta. Igual, igual, igual. Porque este fue cartel de la salida procesional del cautivo en el año que además yo fui también pregonero, las dos cosas. Fue una tarea tremenda. Y yo le había prometido a Diana que si algún año hacía el cartel, Diana Navarro, me sí, estoy claro, refiriendo, claro, claro. Como ella, tú sabes, que ha cantado durante tantos años, antes de ser muy famosa, sí, cantaba. En el Hospital Civil. En el Hospital Civil, claro. Pues le dije, si hago el cautivo, yo quiero tenerte como modelo. Y entonces la estampa es pues un amor filial, ¿no? Aunque hubo gente que me dijeron, ¿cómo te atreviste a poner al cautivo con un amante? No, lo que hay es una envidia. Pero es increíble. Además, ¿a quién no le gusta que le abrace el cautivo? Es que es eso, ¿no? ¿O a quién no le gusta abrazar al cautivo? Exacto. Claro, y es eso de lo que se trata. Y luego, fíjate, este cuadro tiene incluso hasta una leyenda, este que están viendo ahora, sí, porque este cuadro lo pinté yo con 22 años. Fue mi segundo retrato sobre Cristo, autorretrato. Eso. Que fue una cosa que, por estar en el estudio y no querer buscar a nadie en la intimidad y poner un espejo y, pues, y me puse la barba, y me lo inventé, porque no, ni me puse corona, ni tenía barba, ni el pelo largo. Entonces, simplemente además una en recreación. Este. Sí, sí, además enganché un foco debajo del espejo y esa luz que aparece desde abajo, pues la hice de esa forma, mirándome en el espejo y poniéndome de fondo a Juanito Valderrama. Ay, para inspirarme. ¡Qué arte! Eso se cuenta ahora, casi. Sí. Bueno, yo a este cuadro me invita a rezar. Sí, porque es una madre. Es que, claro, a la Virgen se la representa normalmente como una muñeca. Porque, bueno, la Esperanza o la Macarena, pues son caras que, bueno, yo creo que quizá la Virgen lo que menos pudo tener que ver es con ese tipo. Claro, ella vino a la presentación, se celebró los mártires, vino ella, su marido, su hijo, y fue una noche maravillosa. Yo creo que pocas veces han podido sacar a Juana Reina, sí, tan guapa, sí, porque, y tan auténtica. Sí, sí. Es que además fue, mira, aquí además se ve una estampa, ¿ves? Del momento, al lado del cuadro, se ve una estampa. ¿Cierto? De cuando vino ella. Fue maravilloso. Ella, ¿sabes lo que hizo cuando lo vio? Cuando ya en los mártires se descubrió, ella fue la primera en acercarse y le besó las manos. Ole. A ella misma, claro, imagínate. Cuadro que se puede ver en Semana Santa. Claro, que sale en la galería, sigue saliendo en la procesión del Sepulcro. Cofradía Oficial Malagueña. Así es. Bueno. Bueno, aquí la tenemos, no podía ser. Ella. Ese cuadro también es muy representativo mío, de los cuadros más conocidos, y además, cuando yo le ofrecí que posara para la mantilla, pues yo pensaba que me iba a decir que no, pero me encontré con un sí. Y entonces, bueno, lo hice con una ilusión tremenda, porque además ver a la gran musa de mantilla para Málaga con un fondo de la coracha como sí, estaba sí, 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 anteriormente, ¿no? Y bueno, fue increíble, además ese cuadro tiene un éxito tremendo y el cartel hoy en día lo pagan a más de 1.000 euros, ese cartel, el original. Claro, además, en un momento donde todos sabemos cómo evolucionó Pepa Flores, sí, que de religiosa, esta etapa final, al menos a modo convencional, nada o lo siguiente. Claro.
Sí. ¿Cómo la convences para que se vista con la gala religiosa? Sí. Más hasta, importante. Sí, además hasta con el rosario en las manos, ¿no? Bueno, fíjate, eso sirvió incluso para que ella no fuese a la exaltación a la mantilla, que iba a ir, pero salieron en las emisoras de radio y tal, diciendo que del puño en alto al rosario y la mantilla, y eso le molestó mucho, y no logramos que viniera a la exaltación. Qué crueles somos, a ver. Sí, sí. Pero ella, de todas maneras, es una mujer creyente, quiero decirte. ¿Seguro? Sí, es creyente. Sí, y además, adora al cautivo, además. Y aunque, ella va a y ver aunque el luego cautivo. No lo fuera, ¿por qué no lo va a volver a hacer? Claro, totalmente. ¿Que no podemos rectificar? Totalmente, claro. Pero no podemos evolucionar. Claro, ella tenía sus ideas políticas. Pues claro. Y bueno, y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Malo es aquel. Claro. Que a lo mejor no evoluciona. O no claro, cambia. Claro, 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 claro. Pero no, ella la verdad que posó, es algo que yo siempre le voy a agradecer, porque fue para mí un honor, un privilegio, y tuvo muchísimo éxito este cuadro, y lo recuerdo con muchísimo cariño cuando posó de mantilla. Bueno, ya llegamos a la parte más particular, ¿no? Calle bueno, de calle. Pintor. Son ya cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Dónde están? Bueno, la primera, Villanueva de la Concepción, pueblo de mi madre, donde además también la Casa de la Cultura lleva mi nombre. Después también en Estepona, Almojía, y ahora ya, en breve, estoy esperando la de Málaga, pero que ya sea... ¿Está aprobada? Está aprobada, sí. Como también hijo predilecto. Además, de sí, la provincia. De la provincia. Que también está pendiente ya... De que me den el título, exacto. Porque ya está aprobado también. Cosa que ocurrirá el año venidero. Esperemos que sí. Bueno, bueno. Uh-huh. ¿Te consideras profeta en tu tierra? Por parte del público, por parte de la gente de la calle, sí. Quizá por parte del oficial. Sí, efectivamente. Uno de muchos. Sí. Donde además me lo dio el alcalde de Málaga. Ahí lo tenemos, sí. Hablando del alcalde. Bueno, aquí tenemos al alcalde vestido de árabe, porque además fue en los carnavales, en la presentación. ¿Quién lo diría? ¿Verdad? De Id Gavirol, está. Vestido sí, sí. Con su esposa, que es a Rosa. La que retraté a Rosa y se presentó en la Cámara de Comercio. ¿Qué guapa está Rosa ahí? Sí. En las dos maneras, ¿eh? Sí, 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 sí. Ella además le encantó el retrato. Vestida con un mantón de Manila pintado a mano. Claro. Y le encantó. Fue una... ¿En casa tienes sitio para tantos honores? Bueno, tengo muchas cosas guardadas. No las puedo poner todas. Porque es que no podría. Porque tengo muchas. Afortunadamente, sí, me han hecho muchos homenajes. He tenido muchos premios. La verdad que todo eso lo agradezco. ¿Los últimos? Ahí vemos con algunos de ellos. Bueno, esto es la presentación de este libro. Ah, amigo. Este libro que me escribió una filóloga y además una gran escritora, que ha sido además profesora de la universidad, María Jesús Pérez Ortiz, con prólogo de Antonio Banderas. Olé. Además. Y se presentó en el Club Mediterráneo en el año 2017 y fueron los encargados de presentarlo el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y don Francisco de la Torre, sí, alcalde de Málaga. Anda a caballo, claro. Entre el interior, entonces ellos fueron los que lo presentaron. ¿Ella es la que más sabe de tu arte? Pues yo creo que sí, porque ella ha sido una mujer que durante varios años ha estado indagándolo todo, yendo desde hemerotecas, buscando aquí, allí, todo. Y yo, aparte, además, le di muchísimos datos. Ese libro, además, fue hecho a través de grabaciones que yo iba haciendo poco a poco y que le iba mandando, claro. Recordando mi vida. Claro. Y cosas que de pronto se me ocurrían, de pronto se lo mandaba, y así lo fuimos haciendo, hasta que cumplí los 50 años. Bueno, y esto fue una de las cosas preciosas. ¡Qué fuerte! Sí, qué porque, bueno. Sí, porque fíjate... ¡Qué trío! Es verdad, porque es que desde hace unos años presento la gala del Teléfono de la Esperanza en el Teatro Cervantes, algo que me ofreció el presidente, y bueno, ya me siento muy vinculado y de hecho, fíjate, me han nombrado embajador del Teléfono de la Esperanza en Madrid el año pasado. Y estoy muy contento porque además ese mismo año pues fue también, se le entregó a gente como Nadal o como Irene Villa. Irene Villa. Irene Villa, que colaboran también mucho con el Teléfono de la Esperanza. ¿Podríamos seguir poniendo más y más testimonios de esta pródiga trayectoria? ¿Eh? Pero a lo mejor todavía quedan cosas por pintar y por crear. Claro, siempre quedan cosas. ¿Qué cosas quedan en los pinceles sin canas? Pues mira, siempre hay cosas que se pueden crear. Lo que pasa es que, bueno, yo es verdad que me he dedicado mucho al tema del encargo. Y entonces hay momentos en que ya no me queda casi tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, en estos momentos, estoy haciendo el retrato
del que fue presidente de la Cámara de Comercio, de Jerónimo, el anterior. Y he terminado hace poco y hemos presentado el del alcalde de Antequera, el de Ricardo Millán, el anterior, ¿no? El anterior. Es decir, que no paro entre una cosa y otra y tengo encargos para un montón de tiempo. Entonces eso es lo que me resta muchas veces para poder hacer otras cosas. Sí, porque el artista no se puede mecanizar. Claro, lo que pasa es que verás tú, aunque sean retratos oficiales, yo es que le pongo mucho de mí a todo eso. Es decir, no te creas que lo hago como algo, ¿cómo te diría? A pesar de que sean retratos que te encargan de una manera, pues, ahora por ejemplo, me han encargado el retrato de Jesús Gil y su socio para Madrid, vale, el hijo del que fuera alcalde de Marbella. Sí, sí. Pero yo es que le pongo mucho de mí a aunque esos retratos. Aunque sea un encargo. Aunque sea un encargo. Pues claro, sí, tienes sí, que poner tu arte sí, a disposición. Sí, sí, sí. Y también buscar las condiciones. Claro. De tiempo, totalmente, no de prisas. Sí. Totalmente. Porque lo peor que puede tener un artista es una prisa, ¿no? Sí, 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 totalmente. No se puede tener prisa y además que yo muchas veces la gente espera tiempo porque yo no soy un pintor que tenga que ponerme todos los días. Si hay un día que no puedo, digo, es que no me va a servir de nada. Claro. Entonces no lo hago. Y digo yo, Antonio, cuando te llega el encargo, sí, o cuando no te llega, sino que tú pintas porque quieres pintar, uh-huh, ¿vale? Si viene por un lado femenino, ese encargo en cuanto a plasmar la cara de una mujer, sí, ¿te sientes más receptivo que a la hora de pintar un hombre? Es ¿qué que, tiene la mujer que no tenga el hombre? No, verás, es que es, te digo porque no, si hacemos claro, un compendio de porque, tu obra, porque yo he tenido más son mayoría, porque he tenido abrumadora. Más, sí, porque he tenido más demanda. ¿Qué tienes tú para las mujeres? Vamos a ver. Pues yo no lo sé, pero verás. Pero lo que pasa es que el tema de la mujer es que te provoca más, tiene más recurso estético, en el sentido de que puedes jugar con más cosas, ¿sabes? Es decir, a una mujer, a un hombre, pues si lo vistes de traje, pues es como más austero, más sobrio, sí, más. Pero con una mujer puedes jugar mucho más con un peinado, con un vestido, con una tela simplemente. Sí, porque los hombres, como no sea como, claro, que lo ponga un disfraz como el caso del alcalde, pues claro, siempre salimos con chaqueta, con claro, lata, claro, claro. Pero entonces está como más limitado, ¿no? Ahí va. Es más limitado. Pero a mí realmente me interesa la expresión humana, ¿no? Es decir, cuando hago un retrato, lo que me importa ya no es ni tan siquiera ni más guapa ni más fea, sino es captar eso, ¿no? Ese punto, ¿no? Y por supuesto, sí es cierto que yo intento buscar la luz que más les favorece, el ángulo que mejor pueden quedar, porque es que esto es así. Es que no se trata de pintar a una persona simple, póngase usted ahí, no, no, sino le coloco su luz, todo lo que puede. Hay una liturgia. Claro, 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 claro. Como en el cine. Claro. Como en el cine, es buscar. Bueno, hoy en día se juega ya más un poco a hacer las cosas de cualquier manera. Sí. Pero acuérdate del cine de los años 50, de los años 40, donde la luz era fundamental, sino que se lo digan a Sara Montiel. ¿Y tanto? Que era tan, salía muy fotogénica. ¿Llegaste a pintarla? Claro, por cierto. Además, ¿qué pregunta hago? Hay dos cuadros míos también. Uno en el Museo de Sara Montiel, que es el Molino, que se ha reinaugurado hace muy poco, el presidente de Castilla-La Mancha. Sí. En Madrid, en Campo de Criptana, que es de donde ella es, y ahí está mi cuadro, un sitio de excepción, y en el de Rocío Jurado, que Rocío lo tenía expuesto en la entrada de su casa, encima de un diván, y ahora por fin ya la hija ha sacado todo lo que había de ella guardado en un contenedor después de mucho tiempo, y el cuadro, tú entras al museo y lo primero casi que te encuentras es mi retrato, que ella adoraba ese cuadro. Vamos, lo llevó su hija a contar en televisión. No sé si soy correcto en la pregunta. ¿Alguien te ha dicho no? ¿Para que la pinte? Sí. No, de momento no. Bueno, verás, solamente cuando hice la serie de las mujeres de España para la revista Lecturas, que eso fue uno de los grandes trabajos que me dio una ventana de promoción, claro, en toda España. Fue una serie que hice en el año 99, sí, en el año 98-99. Ya llovido. Sí, y era una serie que se llamó Las mujeres 10 españolas en tres dimensiones. Vale. Y entonces me encargaron 15 mujeres. Bien. Y tuvo tanto éxito que se convirtieron en 30, que luego fue una exposición itinerante. Me acuerdo de aquello. ¿Te acuerdas? Claro. Y entonces eso fue. Después, una exposición itinerante que la patrocinó Margaret Astor y la única que faltó en aquel momento fue Isabel Preisler, pero era por una querella que tenía con la revista historia. Lecturas. No por mí, sino claro, por la revista Lecturas. ¿Te queda Isabel Preisler? Sí, sí.
me queda. Así que quizá a lo mejor... Se conserva muy bien. Está estupenda. Está a tiempo, Isabel. Sí, 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 claro que sí. Claro. No sé cómo va a ser tu evolución final o la continuada, pero ¿por dónde te gustaría seguir pintando? Pues me gusta hacer lo que hago, Paco. Sí. No tengo grandes pretensiones, porque es algo que además, como te dije, he aprendido a desmitificar muchas cosas. Lo que quiero es estar bien, contento, hacer trabajos de los que me sienta orgulloso. Y lo que hago es lo que me gusta. En el fondo he hecho siempre lo que de verdad me gustaba, ¿no? Eso hombre, es una suerte. Lo que pasa es que, bueno, si me tocara la lotería, pues entonces haría más cosas para mí. También. Cosas más, claro. Y no tendría que hacer tanto trabajo de encargo. ¿Guardas mucho? De las cosas mías, sí, sí, tengo cosas. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que ya desde hace unos años para acá es que no he tenido tiempo de hacer casi nada para mí, porque voy con retraso incluso en los encargos, claro. Pero guardo cosas mías, por supuesto, y tengo mis cristos, eso, el 1 y el 2, que le tengo tanto cariño, y cosas de incluso de paisajes. ¿Hay obras desconocidas? Claro, bueno, una de las noticias también, que además las otras noches también se habló ya públicamente, es de organizar una gran antológica en el Museo Municipal, pues con claro, el alcalde, claro. Pues claro. Sí, con obra mía desde casi los 10 años hasta la actualidad. Digo, ¿1000 obras? Ay, no sabría decirte, pero, hombre, 1000 obras, no sé si habré pintado, pero para la exposición no creo que pueda.